Buenas tardes, es un agrado estar compartiendo el almuerzo con usted. Desde Arica a Puerto Montt estamos reunidos en el Día de la Amistad. Aquí en Santiago hace bastante frío. Me imagino que a lo largo del país ustedes podrán a lo mejor contarnos a través de sus llamadas telefónicas, que las esperamos de todas maneras porque esto es una conversación entre nosotros y ustedes a través de la línea telefónica sobre un tema que seguramente en este Día de la Amistad va a traerle más que algún recuerdo de cómo usted escuchaba la música. ¿Qué es lo que era para usted la música en su momento? No puede haber dejado de escuchar a David Bowie o el nombre de Eric Clapton o quizás a Technotronics, que no vino, porque si no lo escuchó usted o no le gustan estos cantantes, a lo mejor lo escuchó de la voz de su hijo, de su hija, de su nieto, de algún amigo de la familia. Y para ese efecto, para los que no entendemos tanto ese lenguaje, nos acompañan tres personas que en este día particular son grandes amigos. Tengo el agrado de partir presentándole a alguien que usted probablemente no conoce, Andrea Tessa. Estaba en pantalla hace mucho tiempo, entonces usted no se acuerda de mí, estaba todas las semanas. Andrea Tessa, que tiene además el talento de ser una gran intérprete y una gran conductora de este tipo de programas juveniles y mostrarnos la música que está día a día en Más Música, es imagen y talento. Imagen y talento. Imagen y sonido también. Muchas gracias. Ahora, imagen y sonido es el título de la columna que escribe un brillante talento de la pluma. Él no canta, que es Iván Valenzuela. Imagen y sonido es uno de los más importantes diarios de Chile. Es donde se recoge la crítica musical. Es una de las personas que nos ayuda a comprender el lenguaje de los 90, que más del 51% de las personas tiene menos de 21 años. Todos en esta mesa, menos yo, dan la estadística inmediatamente. Y en este particular día tengo que presentar a un abogado que es especialista en turismo, pero tiene el mérito de ser uno de los programas más importantes en el área económica que hay en Chile, en el Canal 5, la Bolsa de Comercio a sus órdenes, pero no obstante eso, dejó para la historia un documental sobre los Beatles, que es lo único que se ha hecho, que prácticamente son 11 horas de edición, Enrique Evans. El quinto Beatles, el sexto Beatles después de George Martin. ¿Cuántas horas fueron, Enrique, de los Beatles? Fueron 10. 10. Y eso en grabación fue mucho más, ¿no? Claro. Hernán Holguín, cuando volvimos de Liverpool, me dijo, bueno, ¿y cuántas citas trajiste? 18. ¿Y cuántos programas querías hacer? 10. No puede ser. Pero por razones comerciales, los productores independientes tenemos que estirar la cosa. Así que salieron 10. 10 horas. Diez programas. Ah, programas. Salieron 10 programas. De 18 cintas que teníamos de 30, de 40 minutos. Los Beatles, y hay algunas cosas que no están, fíjate. Eso te iba a preguntar, porque los Beatles marcan una época muy importante y vino un productor de los Beatles para acá, o el ingeniero de ellos, George Martin, ¿no? El productor musical vino de jurado al Festival de Viña. Pudimos conversar con él, tuvimos una hora conversando y ratificó algo que nosotros de alguna manera sabíamos y que va a ser seguramente parte de la conversación. A él le llamó mucho la atención la paila que había en este país. ¿Sí? La cantidad de audiciones. Claro, dijo, a mí me sorprende, dijo esta gente, se refería al público de la Quinta Vergara, cómo es capaz de darse cuenta al tiro si algo es bueno o malo. Aquí la gente sabe mucho música y la gente tiene una gran sensibilidad para darse cuenta las cosas buenas y las cosas malas. Y esto obviamente trae como consecuencia que los organizadores del festival tienen que tener mucho ojo, porque la gente sabe cuando están trayendo gente buena o gente que no vale la pena. Los voy a invitar a ustedes tres a que hagamos un recorrido por la música que escuchaba o se escuchaba hace 30 y tantos años atrás. Ni uno de ustedes existía en esta mesa, yo recién estaba saliendo del kindergarten y escuchábamos, por favor, don Arturo Nicoletti, denos el videotape. Bien, estábamos...
recordando mientras veíamos las imágenes todo lo que puede haber pasado entre el año 58 y el año 64 prácticamente, que era la audición que vimos de los Beatles, ¿no? Claro, 64 estábamos hablando de los Beatles. Y recién salía la cassette. Antes se escuchaba discos y los discos irrompibles fueron previos a la cassette. Sí. ¿Recuerdas que el disco 45 que se tiraban? Sí. Yo no te voy a mirar nunca más. Ya. No, hay que ponerle galleta, ¿no? Galleta, claro. Galleta. Me contaban a mí, se usaba mucho la galleta en eso, los discos que venían de fuera. Porque ¿y tú usaste esos discos, no? ¿Los 78? ¿Esos? No. La galleta. No, de eso no. Es como muy importante la cultura de la galleta. Sí, claro. Porque en las fiestas realmente se soltaba la galleta, entonces el disco empezaba a andar así. Entonces, la gente bailaba así para el lado y te ponían el codito a las chiquillas. Fue como una cosa así. El que está hablando en este minuto es Enrique Evans, y hay que recordar que Chubby Checker, el que impuso el twist, se llamaba Ernest Evans. Debe haber sido un pariente suyo. Claro, nosotros tenemos una raíz de Zimbabue. De Zimbabue. Se dice, sí. Una raíz lejana. Bueno, el cuento que esta cosa que preparamos con harto trabajo, les voy a decir, por favor, era para que analizáramos lo que había pasado. Ustedes, mientras la miraban, sin haber interferido en nada con nuestros comentarios, dijeron que era la música del establishment. Iván, sí, ¿qué se refiere? Mira, yo creo que con Enrique hablábamos también, aparecía Pat Boone, aparecían muchos músicos blancos, y en ese tiempo los que hacían el rock and roll de verdad eran los músicos negros, que son, por ejemplo, los músicos que mencionó Eric Clapton cuando dijo cuáles son las influencias que yo tengo, las influencias, Muddy Waters, B.B. King, John Lee Hooker. Esos músicos están absolutamente censurados, o no censurados, pero sí, postergados, súper postergados en Estados Unidos. Entonces los músicos blancos hacían la música de rock and roll. Pat Boone, me decías tú que me acordaba yo de que había un cover de Little Richard, una versión de una canción de Little Richard, que yo nunca la escuché, el Pat Boone, el Tutti Frutti, pero no me imagino cómo haber sido en realidad. Era muy lento, era como un bolero rápido. En cambio Little Richard cantando Tutti Frutti, cantando World of the Shaking Going On, o Lucille, es Little Richard, es insustituible. Y esos músicos estaban definitivamente postergados. Entonces esta música que vemos ahora era la música efectivamente de la industria. Es lo que yo decía que es tecnotrónica ahora. Música hecha comercialmente para vender y que la sociedad pueda aceptar fácilmente de alguna forma. Año 56, teenager no se usaba. Ese era un término que surgió el año 56. Claro. Antes pasaban los cabros de niños a hombres. Y de niñitas a señoras. La primera permanente era como el tránsito, y yo creo que muchas de las personas se pueden acordar. Teenager, esto que identifica a las personas de 13 a 19 años, es un concepto de... Claro, los que están... Exactamente. Hasta los 19. Claro. Son los que están en ese periodo. El 56, el rock and roll, era música que provenía del blues, y que provenía del rhythm and blues, era una música... en cierto sentido subversiva. Era muy transgresora. Y hay investigaciones del Congreso norteamericano y comisiones del Congreso norteamericano que quieren saber qué impacto va a causar esta música en la juventud. Entonces, recordemos que estamos hablando de la época en que todavía no hay igualdad de derechos. Martin Luther King es 1960 con John Kennedy, ¿no? Claro. Entonces, esto es previo siquiera a John Kennedy, a la nueva película. En la película Calles de Fuego, que hizo el año pasado acá, donde estaba la vida de Jerry Lewis, nunca es bueno citar películas en realidad porque son historias un poco arregladas, pero básicamente Jerry Lewis se demoró mucho tiempo en poder grabar World of the Shaking Going On, que era una canción de los negros, porque la letra era muy sexy, digamos, para esos tiempos, y la compañía ahora no se lo aceptaba. Entonces, él y Jerry Lewis fueron los primeros blancos que pudieron cantar como negros, en definitiva. Y ese caso de Andrea, ¿qué pasa con una mujer que tiene que elegir su repertorio frente a las opiniones de Iván y de Enrique? ¿Tú has tenido algunos problemas de demorar un texto, de no grabar una canción porque tienes problemas con la casa editora o qué sé yo? ¿Hay alguna presión de esa naturaleza para escoger tu repertorio? No, hoy en día ya no. ¿Ya no? No. No, en realidad hay que irse a los extremos ya para llegar a tener problemas de ese tipo. Ahora, yo no lo tengo, yo no he grabado. Pero poniéndome en lugar, si yo mañana tengo que grabar un disco, yo no tengo por qué someterlo a censura. No, para nada. ¿Y cómo escoges tu repertorio? ¿Cómo, en cualquier show de televisión o de otro tipo, cómo escoges?
tú no participaste de estas cosas, de esta música, pero no. ¿La escuchaste en alguna medida? La escuché algo, porque en mi casa se escuchaba mucha ópera más que rock and roll. Uh-huh. Mi mamá era rock and rollera también, pero nunca tanto, se casó muy joven. Entonces ya al tío a la casa. Uh-huh. Pero yo escojo mi repertorio normalmente pensando también en el público al cual voy. Yo tengo un espectro bastante amplio de público. De repente me doy cuenta que a través de más música he llegado a los niños. Ahora los niños no son los que me van a ver cantar. Son normalmente el adulto joven. Adulto joven hasta el non-tango, como dice Lelitier. Yeah. Hasta los 40 y tanto. Pero eso, ese feeling lo tienes porque te llaman por teléfono, te mandan cartas, te paran en la calle y te dicen, Andrea, este tipo de música me gusta, sí. ¿Me interpreta, sí? Sí, claro. A mí lo que me interesa mucho en las canciones es sin duda la letra. Que la letra y la música que tengan un nivel parecido. Que claro. No esté una supeditada a la otra. Sí, los ye, 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 los wow, 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 a mí nunca me... Aparte, es una época que te llena para moverse, pero después ya... A uno le gusta escuchar cosas. ¿Y tú has observado de los ye, ye, ye y los wow, 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 qué es lo que hay detrás? Es bien difícil saber, ¿eh? Yo creo que lo central de este asunto, y qué es lo que a los críticos más serios les importa, es que el rock and roll siga manteniendo sus raíces. Y yo creo que la raíz del rock and roll, más que una cosa musical, es una cosa sociológica que tiene que ver con la transgresión. Con la transgresión. Dos adolescentes rompiéndole los esquemas a los papás. Yo creo que va un poco por ese lado el asunto. Y detrás de ye, 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 wow, wow, a veces... lo que hay es rebelión. Cuando es eso lo que hay, y cuando hay una búsqueda sincera y estética, yo creo que la música vale la pena. Cuando hay música comercial de por medio, con J.J. Hugo también, no vale la pena, aburre inmediatamente. Pero a mí me tocó el caso, bueno, tú fuiste también, Enrique, al el concierto de Rod Stewart, ¿no? Sí. Y ahí estaba ministro de Estado, me acuerdo, el ministro Gasolín en ese tiempo, en el Felipe, que se juntaba las generaciones. O sea, la música une también, o sea, aparte de ser transgresor en algunos momentos, une. ¿Tú tienes esa visión con tus hijos, por ejemplo? Ah, sí. O sea, ahora yo fui con mi hija. Yeah. Ella quería ver a Technotronic, pero ahora quiere ver New Kids on the Block. Y si uno escucha New Kids on the Block, hay mucho de clásico en muchas cosas. Hay una canción que está sonando ahora. Tonight, exactamente. Es un fastiche, exacto. Es lo que fue de Tears for Fears. Claro. Sowing the Seeds of Love. Entonces, es cierto lo que dice Iván, y es cierto también que la unión de generaciones se da a partir de los Beatles, está clarito. La gente, como los Beatles son mucho más escuchados proporcionalmente que cualquiera otro en las radios de esa época, es muy fácil que los niños hoy día le pregunten a los papás, así que estos fueron los que tú... Desde mi generación, esta es la música que tú cantaste, y uno con más facilidad le canta en lo que puede canciones a los niños. Entonces, el rock sigue siendo un lenguaje, ya no diré de protesta, el mundo hoy día protesta cada vez menos, hay cada vez más consenso, los ideologismos se han venido abajo. Recordemos que el rock resucita en la década del 60, o sea, el rock resucita el 63, 64, las guitarras resucitan. Todo lo que mostramos acá de Pat Boone era la segunda etapa de la música, donde ya era música más tranquila. No tenía nada que ver con el rock y la guitarra. A los mismos Beatles le dijeron, y a Brian Epstein le dijeron, las guitarras desaparecieron, no me traiga guitarra. Y la guitarra sigue siendo el símbolo del rock. No podría haber rock sin guitarra. Entonces hay un elemento de... Hoy día, yo no diría protesta, diría desconformidad. Hay una cosa estética de desconformidad. Hay una vestimenta un poco más desconforme, perfecto. Pero de que une generaciones, evidente. Mi papá me dice hoy día de que él se encuentra conmigo escuchando los Beatles, y cuando yo lo escuchaba el 65, mi papá me decía, apaga la radio. Colérico. 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 Claro, claro. Bueno, si usted le está diciendo colérico a sus hijos o a sus nietos, qué sé yo, por favor, llámenos y cuéntenos qué tipo de música es la que a usted le gusta además escuchar, porque se trata de eso, descubrir qué nos une, cómo esta música nos está llevando por una estructura donde sea un puente más que nada. Ah, están llegando. Sí, toda una onda retro, especialmente también en el mundo del videoclip, y en el más música. Hace algunos meses realmente fuimos invadidos por una onda profundamente retro que llevó a los niños lolos de 12 a 15 años a enterarse de la música de... Ay, Dios mío, de esta orquesta de los años 40, de...
Ah, pero... El swing, o sea, todos cantaban el Jive Bunny, el famoso cassette del Jive Bunny, que tienes ahí, el Master Mix. Estaban todos bailando música que bailaban en la época de la Segunda Guerra Mundial, hoy. Increíble. Oye, Andrea, fíjate que nos están llegando más que preguntas, de repente aquí hay dos cosas muy simpáticas. Y muchas felicitaciones por el video que trajo tantos recuerdos. ¿Cómo la imagen asociada a la música a uno lo lleva en este día de la amistad a recordar tantas cosas, desde el pololeo, los helados que se comían en Santiago, en la Foca y en la Escarcha, ¿te acuerdas tú? El paseo a la matiné. Helado de canela. Felicitaciones por el estupendo video que mostraron, todo un clásico. A ver, de Concepción, don Ricardo, muchas gracias por llamar de Concepción, don Ricardo. A los invitados, ¿por qué la música rock rítmicamente pobre, tan repetitiva y que usa efectos para sobresalir, tiene tanto éxito? Andrea. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué la música rock, que en el fondo es tan repetida, que rítmicamente es fome, digamos, tiene tanto éxito entre la juventud? Dice don Ricardo Weber. Yo le diría a don Ricardo que está generalizando un poquitito, porque no toda la música rock es pobre y repetitiva. O sea, podríamos clasificar esta música en la parte comercial, pero comercial mala. Porque también hay música comercial buena. Es que él dice rítmicamente pobre, ¿eh? Entonces, claro, el rock es esencialmente un compás de cuatro cuartos. Desde ese punto de vista, claro, alguien podría decir es rítmicamente pobre, no es un compás muy elaborado. Pero seis octavos, por ejemplo, es más difícil bailar, ¿no es cierto? Claro. Mucho más difícil bailar. Y ahí está la razón por la cual cada vez para los 18, ¿no es cierto? Y Andrea, a muchos nos pasa, ¡ay, me duele tanto la rodilla cuando empiezan a sacar a bailar, mira, estoy resfriado, alguna chiva! Cuesta mucho más bailar seis octavos que cuatro cuartos. Sin embargo, teniendo una base rítmica, no diré monótona, pero más simple, es capaz, yo diría que el mismo argumento de él se le vuelve en contra. Teniendo una misma base rítmica limitada, es capaz de generar una variedad que hace que el rock siga estando vigente. Yo creo que lo que tiene el rock es su enorme variedad dentro de una cierta pobreza rítmica. Yo en ese sentido lo encuentro. Yo creo que el rock tiene, a lo mejor es un poco arriesgado de decir, pero el rock tiene códigos propios. Tal como el barroco tenía códigos propios. Uh-huh. No estoy comparando el barroco con el rock. No quiero decir que baje y claro, es lo mismo. Pero no es para el lenguaje. Porque después don Federico Hahnemann me va a retar. Pero el rock tiene sus códigos y el barroco tiene sus códigos. Y esos códigos, en la medida en que puedan romperse, es donde se avanza en la música. La música de los Beatles, yo no conozco realmente, o sea, a nadie que sepa la música de los Beatles que me pueda decir que la música de los Beatles es monótona. Y me parece que la música de los Beatles es probablemente la mejor música popular que se haya hecho en toda la historia de la música popular, desde que nació, desde que se separó un poco esta cosa a principios del siglo entre los músicos doctos y los músicos más populares, digamos. Entonces yo no sé si es tan monótono realmente. Yo creo que el resumen es corto. Cuando hablaban de los compases de cuatro cuartos y seis octavos, es porque Enrique fue baterista entre sus otros hobbies de un conjunto que a lo mejor a ustedes trae recuerdos, se llamaban Los Sacros, ¿no? Los trapos. Los Sacros nos ganaban en los festivales de la canción. No querían escucharlos nunca. Yo quería... Los Trapos. Todavía con su quién, porque era la competencia más horrible que tenía. No, pero sí, por favor. En los trapos, los Sacros tocaba la guitarra o cantaba en Nan Baldovino, que es un gran pintor. Y yo hacía una música parecía derivada de los Birds, y una música que a ti te gustaba mucho. Los Birds, y también los Apparition estaba Eduardo Gatti, y el arquitecto que hoy día está cantando nuevamente en la taberna de los Beatles, ahí en Beatlemania. John Bowerly, exactamente, sí. En los Apparition. Eran todos tiempos de festivales de la canción, festivales que recién empezábamos a hacer juntos. ¿Eh? ¿Tú? ¿Dónde? Era un gran disjockey. No. Sí, yo claro. ¿Cuál es esa cosa? Sí, porque aquí... A ver. Es que en esos tiempos se hacían festivales de la canción en los colegios. Partieron con gran éxito. Teníamos el festival en el Teatro Las Lilas, en el Teatro Federal Valdivia. Y todos los estudiantes de la época tenían sus conjuntos, no todos, pero digamos, habían grandes expresiones musicales que se daban en estos conjuntos de los Beatles Federados, los Escombros, los Blobs, los Beatniks, etc. Y todos esos conjuntos, que éramos ruido para la época o eran ruido para la época, se han transformado en clásicos. Cuando me toca hablar con mis hijos, uno le dice, sí, esta música es la que yo escuchaba, y ellos lo encuentran relativamente fome, por eso que me parece que lo que dice Iván es cierto.
cuando se avanza ligeramente la música, se cambia la armonía, que fue como lo que pasó con los Beatles, ¿no? Uh-huh. Que cambiaron la armonía, según el Chino Kim, me acuerdo que siempre dice que le pusieron la quinta paralela, que fue una voz que iba extra, exactamente a la armonía que se venía escuchando. Que sí, una armonía clásica, la quinta paralela, perdón. No, eso es lo que, me acuerdo que decían que era el éxito de los Beatles. Pregunta, ¿no les parece, Iván, que la música rock de hoy induce al erotismo, a veces hasta lo satánico? Yo creo que es una cosa comercial. O sea, a ver, si uno piensa en Madonna, por ejemplo, y gran parte del éxito de Madonna, aparte que es una muy buena artista, muy buena comunicadora, es precisamente su transgresión sexual. O sea, de hecho ha sido censurada en muchas partes. Acá en Chile, en Latinoamérica, se vio una versión editada de su clip, Like a Prayer. Yo creo que es parte de su transgresión. Y el satanismo casi fue una moda comercial, definitivamente, que yo, la verdad, nadie me ha comprobado que pueda haber un mensaje satánico puesto al revés en una grabación. Me parece muy improbable. Es lo mismo que pasa con la chucha, la brasileña, que la verdad es que me parece muy improbable. Yo creo que fue una moda por la que se vendieron millones de discos, ojo con eso, porque la industria discográfica generalmente no permite que surjan artistas que la puedan corromper demasiado. Yo creo que la industria siempre se protege a sí misma y nunca deja surgir artistas que la puedan subvertir muy profundamente, y el satanismo en este caso habría sido, fuera de control, habría sido una hecatombe para la industria. Bueno, un poco lo que pasó con el tiempo de los hippies, al comienzo de los hippies, y en Londres sobre todo, que la sociedad empezó a imprimir poleras con todos los slogans y los absorbió, digamos, o sea, desinfló un poco el fondo del movimiento. Bueno, claro. Los punk también pasó lo mismo. Claro, el caso de los hippies es muy elocuente, porque el hippismo tiene mucho que ver con la enorme deserción que hubo de personas que no querían ir a Vietnam. Entonces, la raíz del hippismo está, curiosamente, en la Universidad de Harvard. El doctor Timothy Leary era un profesor de física de la Universidad de Harvard, un viejo pelado, y es el gurú del movimiento hippie. Y incluso preguntamos hace pocos días qué será del que inició el movimiento. Y buscando las propiedades psicodélicas y buscando toda aquella parte de la cabeza que no se usaba, que causó después mucho daño. Pero no se puede disociar el movimiento hippie de la situación de la guerra del Vietnam y de la gran abundancia del mundo de los 60, se parecía que el producto crecía y crecía ilimitadamente, entonces ya se había solucionado el problema de la pobreza en el hemisferio norte. Entonces había que buscar otras formas de vida un poco más austeras, auto... usted me ayuda, partner. Autojustificable. No, es que se consume lo que se produce. Por eso. ¿Autojustificable? Por eso, te está justificando lo que tú produces. En el fondo, tu lenguaje se está traduciendo en una cosa que se avala por sí sola un poco, ¿eh? y las sociedades van evolucionando en ese sentido. Yo quería dejar planteada esta pregunta para la segunda parte. Sí, yo quiero después decir algo, ¿eh? ¿Cómo la música va plasmando estas inquietudes? Porque Enrique dijo que el hippismo tenía ciertas raíces y tenía ciertas formas. ¿Cómo la música de los 50, de los 60, captó lo que pasaba en ese tiempo? Uh-huh. Hay una pregunta de don Ricardo García que la hacemos a la vuelta de comerciales. Un minuto, usted nos espera. Estamos con una pregunta de don Ricardo García. Este clip era para mostrarles lo que está pasando ahora. Usted pudo ver a Eric Clapton, a David Bowie, vio también a Phil Collins en la batería. Mientras dejamos atrás el sonido de este rap que se llama La Abuela de Wilfredo y su banda. Y al final agregamos nada más que como información a Technotronic, este grupo belga, que no pudo venir ahora, para que usted supiera y qué es lo que pasa con este grupo, que debe ser difícil verlo en un concierto. Yo creo que es más que nada para producción de videoclip. Pero Andreita, usted antes de la pregunta don Ricardo, sí, García, quería hacer una observación. Sobre el supuesto mensaje satánico que llevarían algunos rock, yo creo que continuamente estamos recibiendo nosotros, no solo en el rock, en todas cosas, muestras del mal, del bien. Y nosotros tenemos algo re importante, que es la educación en casa, que es los valores formados en casa. Y el hecho que uno esté de repente expuesto a que en una canción de rock hablen cosas que yo todavía no he escuchado nada, donde hablen
de Satán, ni en fin, ni del mal, con ese nombre, si uno tiene una preparación sólida de hogar, uno tiene por qué verse influenciado por eso. Y esto me trae mucho recuerdo de lo que pasó en Estados Unidos, si no me equivoco, a raíz de una canción de rock donde dicen just do it, que se yo, hazlo, no esperes, hazlo, se suicidaron dos niños. Bueno, sí. Bueno, una canción de Osbourne y Lita Ford. Claro, sí. Entonces los padres están ahora querellándose contra este grupo porque los habrían inducido a cometer suicidio. Lo que pasa es que hay varios claro, casos, sí. Bueno, la verdad es que yo no sé qué otro problema tendrían esos niños, que es muy probable que no solo que no el rock haya sido lo determinante. Pero hubo sentencia, eso es muy importante. Hubo sentencia absolutoria para el grupo. O sea, no hubo ninguna relación de causa-efecto entre la determinación que tomaron los niños y la letra, cualquiera fuera su origen. Claro, lo importante es saber realmente quién es su hijo, conocer a su hijo, señora, señora, y ahí usted no va a tener ningún problema si su hijo va a un recital de lo que sea, porque sabe que su hijo es suficientemente bien formado como para poder ver estas cosas como espectador, no como directo participante. A propósito de esto, quiero decir que llegaron una cantidad de felicitaciones enormes para todos ustedes tres. Después, si quieres, le doy la lista, ¿eh? Pero hay una cosa que no quiero dejar pasar. Nancy Díaz, Andrea Tesa, felicitaciones a Andrea Tesa por su excelente conducción de Más Música. Y yo pensé que fue una excelente conducción de Más Música. ¿Y por qué no se dedica más a cantar y a que tiene tan linda voz? Cuénteme, ¿por qué no se dedica? Qué niña, Nancy. Nancy, eres una de las tantas personas que me lo dice. Un millón de gracias. La verdad es que yo canto harto. Ahora no canto mucho en la tele, pero canto bastante fuera de ella. Tal vez, aparte de uno que otro programa, no hay mucho tampoco donde cantar en televisión. Pero bueno, pero el martes próximo, para seguir con la semana, voy a tener el programa Raúl Mata. Andrea, a propósito de cantar, tú fuiste la persona que transmitió los tres recitales, sí. Lunes, martes y miércoles, ¿no es cierto? Y estuviste en el estadio, te diste cuenta perfectamente cómo funcionaba el esquema. Y en ese sentido era el consejo que tú le decías a los padres, mire, no se preocupe si su hijo está bien formado, no tiene por qué temer que vaya a ver a un David Bowie o a un Eric Clapton. Dos cosas. ¿Por qué fue tan poca gente? ¿Los muchachos sabían, se dan cuenta de que David Bowie no era a lo mejor lo que esperaban o no lo conocían? ¿Cuál es tu percepción del tema? Uno, era día jueves, al día siguiente era día laboral. Segundo, mucha gente también no tiene el dinero para pagar tres entradas, optó por uno. Seguramente mucha gente que iba a ver a Eric Clapton también tenía muchas ganas de ver a Bowie, pero son 5.000 pesos más, en fin. Tercero, que además Bowie no es terriblemente masivo, creo que es de un grupo bastante especial de gente. Y a mí me da mucha pena porque Bowie a mí me significa mucho, siempre me ha gustado mucho y yo tenía una gran expectativa, tenía ganas de verlo. Pero tenía la secreta sensación que no iba a estar lleno. O sea, no me sorprendí, la verdad. Y Iván fue, no diría lapidario, pero fue... Me interpretaste muy bien. Muy claro con tu artículo, que en el fondo lo hemos hecho mención tres veces. Me gustaría que tú nos resumieras tu artículo. Brevemente. Primero, yo creo que había una competencia muy fuerte. El Concierto Amnistía Internacional de la próxima semana es una competencia fuerte para Rock in Chile. Segundo, yo creo que hay poca plata en la economía. O sea, hay un ajuste económico importante, Enrique lo sabe mejor que yo, digamos, lo puede explicar mejor, mucho mejor que yo. Tercero, que yo creo que ahora terminó por definirse el público que asiste a megaeventos, megaeventos entre comillas, a mí no me gusta la palabra en realidad, pero a este tipo de conciertos del Estadio Nacional. Es un público principalmente adolescente, teenagers, como sea, y que gusta de códigos muy reconocibles, por eso saltó y gritó con Bryan Adams, y que le gustan las canciones que salen en la radio, que parecen que son muy radiodifundidas. Y Bowie no tiene canciones radiodifundidas. Se le trató de convertir a una estrella en algo más de un mes y medio, y fue imposible. Clapton, por otro lado, tenía tres canciones este año de su último disco sonando en la radio muy bien. Bad Love Pretending y Before You Kiss Me, que me lo mandó él, pero su versión estaba sonando mucho en la radio. Creo que esas son las razones. Y además, que la novedad se perdió. Rod Stewart se llenó y se llenó de gente porque todo el mundo estaba con la novedad. Nadie había visto un escenario tan grande en Chile nunca. Los que pocos que tenía 15 canciones para cantar, pero todas las canciones que las podías cantar, era fácil cantarlas, claro, que era muy evocativa. Y ahora que estábamos hablando del video y decíamos, ¿por qué ahora ha llamado tanta gente? Es porque cada vez que suena una canción, uno inmediatamente dice,
¿dónde estaba en esta canción? Y te surge la situación en la que estabas viviendo esa canción. Correcto. Por eso que la música es tan fantástica y tan mágica, ¿no? La música, porque te lleva a la situación siempre. Claro, pero tengo una apuesta, no sé. Me da la impresión que si nosotros cuatro colocáramos en un papel acá, ¿cuáles serían los tres grupos, los tres cantantes, que no dejaríamos de ver, que no dejaríamos de ver, y por los cuales haríamos el mayor sacrificio? Es posible que los cuatro pongamos tres diferentes. Con lo cual, uno encuentra que hay 12 alternativas, ¿no es cierto? 12 alternativas de artistas. Y esto yo creo que es una consecuencia de que Chile es el país que tiene más radio FM per cápita en el mundo. Sí. Hay una brutal, una cantidad enorme de radio FM. Claro. Entonces la gente sabe mucho de música. Te quiero cortar esa parte porque quiero que profundicemos en ese tema, pero ya que estamos aprovechando el Día de la Amistad, por si estoy atrasado, estamos hablando de lo que hay detrás del rock. El rock tiene más de 30 años. ¿Por qué no hace el favor usted de tomar su teléfono, llámenos y denos tres nombres que a usted le encantaría escuchar? Y hacemos el juego que tú me acabas de proponer. O que no se perdería. Que no se perdería. Claro, haga su programa. Pues usted, sí, se perdería. Voy a mandar al tiro. George Michael. Yo quiero verlo. No, tres. Ya, o sea, como el voto. Pero aquí vamos haciendo votaciones para hacer un recital. Las elecciones municipales van a ser el 91. Oigan, Enrique, pues mientras usted escribe, dice, ¿por qué los artistas de la nueva ola nacionales tenían mucho éxito y los grupos rock actuales no lo han logrado? ¿Será porque faltan sellos discográficos? Esa es la pregunta que quedó antes de ir a comerciales. Qué buena pregunta. Es para ti. El año 64, mitad del 64, en Chile se escuchó... No. Sí, por ahí, ya, da lo mismo. 63, 64, se empezó a escuchar Love Me Do, las primeras canciones de los Beatles. I Want to Hold Your Hand, que fue la primera vez que tuvieron éxito fuera de Inglaterra, en Estados Unidos. Pero los Beatles no llegaron aquí a hacerse la América, ¿no? Aquí había muy buena música. Entonces los Beatles, uno escuchaba los rankings, entonces estaba Pat Henry, o estaba Larry Wilson, o estaba Daniel Los Chile. Cuatro Cuartos, o claro. Los Cuatro Cuartos tal vez un poquito después. Sí. Pero había una muy buena mezcla de música chilena, de una cosa que se estaba formando, que era el neo-folclore, con... Bombo, que hubo también una gran controversia en la época, ¿te acuerdas? Pedro Mesón, las brujas. Entonces, uno en un ranking normal se encontraba las cuatro brujas, los cuatro cuartos, los Beatles, Larry Wilson, Claro. Entonces, es muy interesante ver cómo se amalgama los Beatles en esto que estaba pasando en Chile, que se llamó la nueva ola. Y fue un fenómeno de compositores, de cantantes, eran buenos, hacían buena música. Hasta así... cover se hacía en esa época, ¿no? Claro. Cover es versión de un tema que ha sido hecho antes, ¿no? Sí. Un artista extranjero. Pero fíjate, muchas veces la música es original, ¿no? Sí. Mis tías. Incluso la velita y... Claro. Sí. Hay más felicitaciones. Bueno, yo voy a repetir los nombres. Si causa algún problema, Iván con Aguirre, lo felicita. hay después Humberto Sáez. Don Enrique le tocó de nuevo. En dos palabras, ¿qué opina del grupo Kiss? Buenísimo, muy buena música. Y yo creo que ellos mismos han hecho de sí mismos una transición. Claro. Escuchar a Kiss hoy no es lo mismo que escuchar al Kiss de hace... De los 70. El Kiss sin maquillaje ahora. Claro, exactamente. Que en esa época usaban unos zancos así. Eso es genial. Los trapos, cuando yo me salí y empezaron a ganar plata, no sé si una coincidencia, pero pasó eso. Moral. Hacían en el Teatro Gran Avenida, a comienzos de los 70 años, 72, unos conciertos maquillados enteros, muy Kiss, y se llenaba eso. Yo nunca entendía por qué. Y era una música que estaba como muy gran, claramente gran, así, sí, super, sí, al máximo. Con un graffiti, así, una cosa muy rara. Josefina Robinson lo felicita. Especialmente Enrique Evans aquí. Iván Ramírez. Iván Ramírez, está casado, no sabría. ¿En qué consiste el movimiento Acid House? Acid House es una música que proviene de Europa, que musicalmente consiste en ritmos muy machacantes, que es muy para bailar, tiene que ver mucho con la evasión. Tiene que ver con una moda también de ropa, de una ropa específica, que no me atrevo a decir porque no soy muy entendido en la ropa, y tiene que ver también con una onda que se dio en unas cosas que se llaman warehouse, no sé si está bien pronunciado, que son como discotecas clandestinas en Inglaterra.
tiene que ver con también con algunas drogas un poco suaves como el éxtasis. Yeah. Y lo que ha trascendido mayormente, marginal, digamos, ¿no? No, al contrario, ha tenido mucha respuesta. ¿Sí? En la radio FM, sí, en las discotecas ha pasado de ser que esta cosa vía ilegal, pasó a ser vía industria discográfica otra vez, un movimiento de baile, de mucho baile. Este acid house y la house music es más o menos... Son más o menos la misma prima, cosa, prima, claro. La hora acid. No lo notamos, ¿eh? Raúl, sí, te estamos esperando sus votos, señor, señora, joven, acuérdese, tres nombres que a usted le encantaría ver. ¿Cuál es su programa ideal de música en este momento? Da lo mismo que sea rock, pero la música que le encantaría. Más requerimiento, tres por los cuales pagaría 5.000 pesos por ir al estadio y haría el mayor sacrificio. Bueno, Raúl Cerda le dice Raúl Cerda le dice a Andrea Tesa: la música rock no es solamente los New Kids on the Block o la Madonna. Uh-huh. Podría ejemplificar esto con muchos nombres, pero lo hago con Emerson, Lake and Palmer. Uh-huh. O sea, aquí dejó para un programa nuevo. Claro, claro, habría que entrar hablando. Yeah. Aquí estamos. Están llegando los votos. Quiero decirle, de todas maneras, a don Luis Alegría, a Verónica Cruz, Roberto Bierman, Cristian Jaime, que están sus preguntas en la mesa y vamos a tratar de hacerlas. Voy a dar el primer ranking aquí. Depeche Mode, Phil Collins, AHA. ¿Cuál es el? Noruegos. Me gusta esa. Rosa Flores dice, por favor. The Cure. The Cure, sí, The Cure, Guns N' Roses y Aja. Jorge Lavé, de Valparaíso. Santana, Pink Floyd y Paul McCartney. Aquí se cacha con la edad que tiene. Sí. Ya, es más, lo voy a poner más cerca mío. Es adulto joven. Mayor de 25, de todas maneras. Arica, fíjate, desde Arica nos están llamando. Qué agradable saber que de Arica nos escuchan. Don Eugenio Berríos, felicitaciones a don Enrique Evans. ¿No sería conveniente también traer artistas más antiguos como James Taylor o Carly Simon, don Enrique? ¿Dónde está? James Taylor, dice ella, ¿sí o no? James Taylor. ¿El primero? ¿Lo han dicho a ti? El primero que... Porque los dos nos estamos quedando Pelequén One Way. Es un nuevo peinado. Marcos Ibarra, Enrique Evans. Después le hago otra a usted, Enrique. No, Claudio López, opinión. El virtuosismo de los músicos que acompañan a las grandes estrellas, como Eric Clapton, por ejemplo, es excepcional. Y eso es importante destacarlo. Sí. Andrea, usted destáquelo. Bueno, sin duda, ya hoy en día, hace un buen tiempo ya que los actuales grupos solistas se rodean siempre de muy buenos músicos. Y de repente corren el riesgo de que los músicos a veces superan el mismo solista. Pero en este caso, dignamente han participado en el grupo de Eric Clapton, músicos realmente increíbles. Bueno, es el tecladista que tú presentaste con la edición. Extraordinario, ¿no? Va a ser un disco solista ahora que Finnegan. Lo dijo en el aeropuerto cuando llegó Clapton. Él dijo, yo termino aquí la gira con Clapton y me voy a hacer un disco solo. Bueno, alguien mencionó ahí a tres, a virtuosos, Emerson, Lake and Palmer. Era cada uno un virtuoso en su instrumento. Y Keith Emerson era un concertista en piano. Era un tipo que tenía estudios. Elton John es un concertista también en piano. Fíjate que Eric Clapton, el primer supergrupo, Ginger Baker, era un virtuoso de la batería, Jack Bruce, un virtuoso del bajo, así que estamos hablando de gente que no viene a improvisar, se conoce su instrumento, se maneja su instrumento, es gente que trabaja, es una cosa de mucho. El guitarrista de Clapton, qué difícil de decir, ir a audicionar para participar. El guitarrista de Clapton, a propósito, tuvo que decir de George Michael, Norman. Phil Palmer acaba de grabar un disco con George Michael, el último disco, lo grabó él entero casi todos los temas en guitarra. ¿Qué tiene ese señor Michael? ¿Me puede explicar? ¿Quién es? George Michael del dúo Wham, era, y es un... No, es feo, es bastante sexy él, especialmente sexy, diría yo. Están llegando más votos. Canta como negro. Tiene ese feeling que tienen los negros para cantar. Andreita, ¿usted alcanzó a conocer a los Doors? Algo, sí. El primer jóvenes, adultos jóvenes, The Doors, primer voto para los Doors. Phil Collins y Millie Vanilli.
Después claro, Vanilli. Vanilli. A punto. Después Pink Floyd, U2 y James Taylor. Ahí también. Mira. Debe ser Gal Costa, porque sí. Gal Costa me parece bien que alguien me interprete. Por fin, María Betania, gracias. Y yo, Gilberto, fantástico. Yo este programa lo voy a hacer de todas maneras. ¿Qué opina de Bon Jovi, Andrea Tessa? Me gusta Bon Jovi, creo que nutre un sector del público bastante grande. Y cuenta con... A mí personalmente me gusta. Qué buena esa palabra, ¿eh? Nutre. Encantoso. Sí, estoy de acuerdo. Eugenio Ham. A Don Iván Valenzuela. ¿Qué significa el grupo The Doors dentro de la música clásica rock? Y para Don Enrique Iván después, ¿crearon realmente un estilo nuevo? Así que usted le pasa. Yo te paso. Los Doors. Yo creo que los Doors son probablemente unos grupos importantes de fin de los 60 en Inglaterra. Creo que la figura de Jim Morrison, en el año 91 se cumplen los 20 años de la muerte de Jim Morrison. Creo que la figura de Jim Morrison, por el aniversario de su muerte y por la película que está haciendo Oliver Stone sobre la vida de los Doors y de Morrison en particular, va a tomar mucho auge y vamos a tener mucho tiempo para conversar de lo importante que fueron. Musicalmente, creo que representaron muy bien esta cosa que hablábamos de la transgresión y tuvieron mucha fortaleza en su música. Yo creo que no es que a mí se me pegue la tecla con la cosa política, pero la música no se puede separar de los contextos. La música no es en un momento determinado porque sí, es porque algo pasa. Los Doors yo creo que representan la respuesta norteamericana a la invasión británica. Porque lo que sí ocurre con los Beatles, con los Rolling Stones, con, en fin, con todos los que llegaron desde la Gran Bretaña a Estados Unidos, es que habían resucitado el rock and roll. Ese rock and roll, ese rock de características más frontales, de denuncia de cosas. Y los norteamericanos que habían inventado el rock and roll se encontraban que venía de Gran Bretaña esta industria naciente trayéndoles algo que era de ellos. Los Doors es la respuesta americana, no de la industria, de la juventud, es la respuesta genuina de rock and roll. Los Doors son americanos, son de la costa californiana. Y Jim Morrison. Claro. Mucho para conversar acerca de esto de mucha gente de los Doors. Pena, ¿no? Claro, porque tremendo. Ha tocado una fibra muy sensible en la audiencia esta tarde, los Doors. Y también ha tocado Bon Jovi nuevamente, New Kids on the Block. ¿Usted me podría traducir eso? Motley Crue, un grupo de metalero. Motley Crue, ya. Entonces le mando saludos de Concepción, don Cristian Lederman. Ah. Concepción está para allá. Pink Floyd, Sting, Phil Collins. U2, Phil Collins, Creedence Clearwater Revival. Don Fogerty. Tom. Eran varios Fogerty. Tom. Poison, Phil Collins, Roxette. Así que estamos. Aquí estamos hablando de alguien joven, ¿no? Sí. Pregunta don Juan Pablo D. Punto. ¿Cómo encuentra la cultura musical del joven chileno Iván Valenzuela? Y después, Andreita Tessa, ¿a qué se debe la transformación que sufre la juventud en los recitales? ¿Cómo encuentra la cultura musical del joven chileno? Porque usted es crítico de música. Pensé que era del joven Iván Valenzuela, el cuento del no, del joven, de del joven como chileno. Del joven chileno Iván Valenzuela. yo creo que... yo estoy trabajando hace 2 años en esto. Y creo que con un grupo de gente de mi generación estamos haciendo un trabajo de difusión musical a través de la prensa que me parece más o menos importante. Y creo que hemos tenido muy buena respuesta. O sea, yo creo que los jóvenes en general están un poco ansiosos de tener información actualizada, buena y profesionalmente seria de sus artistas preferidos. Y me parece que en ese campo son muy buenos. Ahora, yo creo que son más inteligentes de lo que los productores, sí, que los programadores de radio y que los programadores de televisión nacional piensan. Yo creo que efectivamente los jóvenes están dispuestos a escuchar mucha música mejor de la que están escuchando ahora masivamente. En 11 segundos cada uno, por favor, que nos estamos despidiendo y se ha pasado volando esto. ¿A qué se debe, Andreita, la transformación que sufre la juventud en los recitales? Al comportamiento de masas, eso está sumamente estudiado ya y explicado. La gente tiene un comportamiento distinto cuando se sume en la oscuridad y en un grupo de gente. ¿Por qué el rock progresivo chileno no ha surgido a nivel masivo? Pregunta Marcos Ibarra, don Enrique Evans.
No sé, pero quiero referirme a lo anterior. Yo nunca he visto comportamiento más ejemplar que el otro día en el recital de Clap. Yo fui los tres días y había momentos en que había una canción lenta y dije, oye, sentémonos, y nos sentábamos. Era lo más cordial, lo más solidario, fantástico el comportamiento. Sí, pero él no hace ninguna pregunta. Dice, el rostro es. Sí, yo encuentro que el comportamiento. Sí, el comportamiento en los parlamentos en otros países, se había que analizar. ¿Podrá ser el rap? Esto parece como concurso, ¿no? ¿Podrá ser el rap, el rock de los 80, pero por su carácter de protesta? Yo creo que el rap, si hay una cosa que lo hace valioso, es que proviene absolutamente de la calle. Y representa muy bien lo que los jóvenes viven y sienten en el Bronx. Hay grupos de rap chilenos que están empezando, que representan muy bien lo que pasa en las poblaciones, por ejemplo, y eso me parece súper valioso. Musicalmente son evidentemente muy simples, están ligados a una base musical que no puede cambiar. Me ha encantado, una cosa muy corta, sí. ¿Por qué cortaron la actuación de Eric Clapton en el programa que se transmitió en el canal, Don Francisco Vega? Me encantaría contestarle, pero la verdad es que yo no sé. No la cortaron tanto. Se condensa en el fondo. Laila no salió, yo me quedé esperando. Se condensa a veces. No sé cuánto es el periodo de tiempo que estaba autorizado. En fin, eso yo fui a la emisión. Para cerrar el programa, por favor, denme sus votos, porque todas estas cartas que han llegado ahora último son de agradecimiento para usted, el público. George Michael, Stevie Wonder, Elton John. Es por lo que me dijeron. Yo no pasé a escribir. Yo no pasé a escribir. Elton John. James Taylor. Sí, Elton John, urgente. Sí, James Taylor, Chicago, Elton John. Presión. Sí, presión. Elton John. Muy bien. No sabe cuánto le agradezco su audiencia, lo que usted ha hecho con nosotros, que ha participado tan intensamente en la conversación con todas sus preguntas, opiniones y además felicitaciones para nuestros invitados. No me queda más que darle las gracias a Andrea, nuevamente muchas gracias Andreita, a Iván Valenzuela, este talentoso crítico de música pop, y a Enrique Evans, este multifacético hombre de comunicaciones. No deje de ver, aquí tengo, por favor, la última opinión. Mañana está don Darío Rojas, por favor vea a Darío en la polémica de las ISAPRES. El lunes 08, el lunes 8, mañana es sábado. Claro, mañana es sábado. Viene don Víctor Maturana, que es presidente del Colegio Médico, don René Merino, presidente de la Asociación de ISAPRES, don Héctor Sánchez, superintendente de ISAPRES. El lunes, Darío Rojas con la polémica de las ISAPRES. Enseguida presentaremos las noticias de...